Hello, good evening. Hello, Gisela. Hello, Gustavo. Welcome. Hello, good evening. Good evening to you. Good evening. How are you, mister? Excellent teacher, and you? Ah, that's good. I'm good. Thank you for asking, mister. Mister, were you able to enter to the platform? Wait a second. Hello, me escucha. Yes. Okay, es que me parecía en la pantalla que lo estaba desconectando. Hello, Araceli, hello, Edward, hello, Paola, hello, Johnny, hello, Rosa Merlinda. So, Hello, teacher. hello, welcome. Hello, welcome. Welcome, welcome. Hello, Johnny. How are you? Welcome to the class. Wait. Welcome, welcome. We are going to start in 1 minute. Just give me a second. So, Herman, were you able to join the platform? Hi, Mr. Johnny. Welcome. Or no, Mr. ¿Puedes ingresar a la plataforma, Mr. Herman? Yes, teacher. Bueno, pues honestamente no he hecho todavía las actividades, pero Okay. hoy las voy a hacer más tarde de la mañana. Okay, thank you, Mr. Because we have to. Wow, everybody has worked. Wow. Welcome, Carla René. Welcome, Jorge Alberto. Welcome, Jacqueline Sánchez. Welcome, Miss Sandra. Hello. Y ahí te pongo partida de Hello, matrimonio. Sandra. Hello. Hello, Hello, Miss. good evening, Miss. Hello, hello, welcome everybody. Okay, let's start. Give me 1 second. How are you today? ¿Cómo estás el día de ahora? Good, bad, so-so. How are you? Okay, let's go ahead and start today's class. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora. Okay, so this is, as you know, this is English for Verb Program. This is basic module number one. Today it is Wednesday, September 27, 2023. And my name, one more time, is Lizeth Rosemary Alvarado Martinez. Okay, and today, okay, we are going to continue with unit number three. Where do you work? Okay, and today, so basically, yesterday we were talking about the time. Okay, como ustedes saben, el día de ayer estábamos hablando un poco acerca del la hora. So today we are going to talk about some prepositions of time. Okay, ahora vamos a hablar acerca de unas preposiciones de tiempo, okay. And ayer estábamos viendo una que tal vez ahí ustedes decían, ay, pero ¿qué es at? At is a preposition of time. But today we are going to start another study, another two more preposition of times, okay. El día de ahora vamos a practicar dos más, okay, aparte del at, okay. So yeah. And to start, I'm gonna do some a little bit of practice, okay? Y para empezar, vamos a hacer un poquito de práctico. And it says here, what time do you? And so we are going to wait a second. So we are going to be doing questions using what time do you? For example, let's go and wait. Oh my goodness, so many oyentes today. Hello, Miss Soraya. Hello, Samuel. Hello. Hello, me. Hello, good evening. Hello, Anthony Good Brian. evening. Good evening.
Hello, Mr. Carlos, welcome. Okay, so let's go. Miss Raya, I'm gonna start with you. What time do you, miss? What time do you go to work? What time do you go to work? I go to work at 6 a.m. Oh, nice, Miss. Thank you for sharing. What about you, Miss? Miss Paola, what time do you eat lunch? Hi, teacher. Hi, Miss. I eat lunch. 12. Así se dice, ¿verdad? Yeah, that's perfect. 12 o'clock. AM, very, yes, very good, Miss. Thank you for sharing. What about you? Let's go. Carlos Flores, what time, mister? Do you take a shower, Mr. Carlos? Mr. Carlos? Oh no. Something happened. He went out. Okay. What about you? Mr. Herman Gustavo, what time do you take a shower, Herman? I take shower 5 a.m. Okay. Thank you for sharing, mister. Let's get with next one. Jacqueline Marlene. So right now, Jacqueline Marlene, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer, Jacqueline Marlene? Tú vas a hacer una pregunta a otro de tus compañeros utilizando esto. What time do you? Y dices una acción, please, ¿ok? Okay, Okay, Miss. let's. Hello. Do the question. Tú le vas a hacer la pregunta a Miss Sandra Sosa, ¿ok? Okay. Miss Sosa. Hi, Miss Jacqueline. What time do you go to work? I go to work at quarter to six. Very good. Thank you, Miss. Miss Sandra, do a question to Rosa Merlinda, please. Rosa, what time do you go to the bed? Rosa Merlinda, what time do you go to the bed? So, mi Sandra le dijo, what time do you go to bed? ¿A qué horas vas a la cama o a dormir? Entonces tú vas a decir, I go to bed at, ¿a qué horas? I go to bed ten. 10 p.m. Yes, very good. Thank you for sharing. Okay, let's go with next one. Miss Rosa Merlinda, do a question to Miss, quiero ver, Miss Carla René. Carla René, what time do you eat lunch? I can hear you. What time do you eat lunch? I eat lunch at 1 o'clock. Okay, very good.
Thank you. Let's go, Miss Carla Renee. Do a question to Miss Jacqueline Sanchez, please. What time do you go to the gym? ¿Quieres sopa, me dijiste yo? Sí, un poquito. So, Miss Jacqueline Sanchez, what ¿cómo time? Dijo? Repeat, please, Miss Carla. What time do you go to the gym? Gym, dijo, vea. Yes, gym. Ignacio, gym. I go to the gym. At 7 o'clock. Very good. Now, Miss Jacqueline Sanchez, do a question, please, to Mr. Jorge Alberto. What time do you wake up? Puede repetir, no le oí bien. What time do you wake up? I wake up at 4 a.m. Half past 4 a.m. Oh my goodness, that's so early. Thank you for sharing, Jorge Alberto. Jorge Alberto, do a question to no, Jorge Alberto, you're going to do another thing. Jorge Alberto, tell me, what time is it here? Oh no, wait, oh my goodness, wait, Jorge Alberto, this one. What time is it here? Is 10 past 2. Okay. No, is 10 past 10. Okay, 10 past 10. Me confundí. No problem. That's perfect, mister. Very good. Let's go next one. Everybody, what time is it here? Everybody? Okay, Jorge. Okay, tell me. Half past 8. Okay. What only, Jorge Alberto? 8:30. Excellent, mister. Everybody, what time is it here? It's 22:11. Okay, let's see. Excellent, Miss Sandra. Thank you. What time is it here, everybody? It is it's a quarter past nine. Okay, it's a 9:15. Excellent, everybody. Let's go with next one. It's 5:00 tonight. Okay, let's see. It's 5:00 tonight. Excellent. Let's go. Oh, no. I don't know if I have more. Oh, no. Okay. Very good so far. I don't know what happened. We have so many oyentes today. It's half of the class oyente. What is happening? Araceli, are you oyente today? Me confirmen porque a veces cuando no le quitan el oyente, en la siguiente clase le sigue apareciendo. Araceli, are you oyente o no? Me confirmen un mensaje, please. Yo mañana no voy a
entrar a clases. Oh, okay, miss. Porque iré a San Miguel. Oh. Para que usted me explique. Vaya, okay. Okay. No problem, miss. What about Brian Alexis? Are you oyente, Mr. Brian? Solo me confirma con yes en el chat box, porque quiero ver si hay excursión tomorrow, pues. To Samuel, to visit the Miss. Ah, qué cool, that's cool. That's cool. Aquí los espero con calorcillo from San Miguel. No me imagino. Ay, no, today was... Well, ¿ah? Solo yo y otro compañero que no está en clase. Oh, my goodness. Today was so hot. El día de ahora estuvo tan caliente, pero después llovió horrible, miss. So be careful, miss. So yeah, yeah. Brian, so no me contestaste, Brian. I don't know if you are oyente. Okay. Then we have Gisela. Are you oyente, Gisela, today? Gisela? Okay, what about you, Nicole? Nicole, okay. Then we have Johnny, are you oriente? Johnny? Or for a little bit? Oh, hola, teacher. Ya casi llego a casa. Okay, okay. Thank you. Bueno, ahí tú le quitas, please, oyente. Lisette, are you oyente? En Samuel, are you oyente? Okay. Oh, you feel bad, I'm sorry. Samuel, are you oyente? Okay, and William, oyente. En Janira, are you oyente? My goodness, half of the class, you have to participate. O sea que hoy solo tres vamos a estar en clase. Yes, porque estoy, I'm worried. A mí me costó entrar. Me costó entrar, y me tocó que usar un plan B ahorita. Ay, oh my goodness. ¿Por qué, Misa? ¿Qué le parecía en el link? Es que no le escuchaba nada, y ahí me pedía otro acceso, bien raro. Entonces me salí como tres veces y no me, y de ahí me aparecía como que no podía activar el micrófono. That's strange, qué raro, mister. Sí, ¿Sí? Yes, Miss Esmeralda. Me voy a salir, voy a volver a ingresar para quitarle porque es el que tenía ayer de 80. Ah, okay. No, pero Miss, yo se lo puedo quitar, no se preocupe. Por eso le pregunto. Sí, yo se lo quito. Por eso les estaba preguntando por qué me pasaba. Okay, thank you, Miss. Porque en un módulo que tuvo anteriormente me pasaba que no estaban de oyentes, todos estaban en clases a veces y tenían la palabra oyente. Ahí era, vea, que no podían quitarlo. Entonces, por eso les preguntaba, vea, solo confirmando porque hay bastantes. Yo entiendo que sometimes, okay, we are sick. I am sick since the beginning of the module. Yo entiendo, but sometimes we can do, like, for example, for Friday, maybe. Yo sé que tal vez algunos están movilizando de un lugar a otro. Está bien, vea, al inicio. Pero recuerden que, miren, el English... El inglés es de práctica, ¿ok? Y si no lo intentamos, no nos vamos a hacer pros. Y yo creo que ustedes sean pro in English, ¿ok? Like the best in English, ¿ok? Y la única forma de intentarlo y lograrlo sería practicando, hablarlo, ¿verdad? Escribirlo, ¿ok? Y diferentes actividades que realicemos en la clase, ¿ok? Porque pues si no lo intentamos es como que, ay, Miss, es que yo no entiendo. O tal vez me dicen, Miss, es que yo no sé.
Entonces, pero debemos de intentarlo, o sea, porque vea, ve ahí, por eso siempre les digo, si tienen alguna duda, siempre háganla, no se queden con la duda, escríbanme un mensaje aquí en Zoom o en WhatsApp y vamos a tratar de explicarles, ¿ok? Y si voy muy rápido, también me pueden decir, ¿ok? No hay ningún problema, yo le, porque a mí se me va a veces, estaba diciéndoles que como que se me va y ya empiezo a hablar rápido, como que fuera la grabadora, rápido. I'm sorry for that. Así es que sí, so please, para el viernes por lo menos todos tienen que estar sin esa palabra oyente. Todos, ok, por lo menos, porque ya del viernes para allá solo nos van a quedar cinco clasecitas. Entonces, please, 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 nadie sin oyente, por lo menos solo el viernes, ok, todos van a participar, que empezamos new unit, ok. So, thank you. Okay, now, sorry. I'm sorry for my cough. My cough is killing me. Okay, now, right now, I am going to do attendance section. Ahorita vamos a hacer sección de asistencia. So, please, activate your camera. So, vamos a los que podamos, vamos a activar la cámara y vamos a decir present. Okay, vamos a decir presente. So, let's go. Give me one second. Okay, so let's go with the presenter. Recuerden cuando escuchen su nombre completo. Altagracia Ramírez de Chávez. Ay, no, creo que mi Altagracia. Ahí está. Hello. Present, teacher. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Ya le escuché. Thank you, thank you. Okay, great. Thank you, Eliseo. Me escuchó, teacher. Sí, se lo escuché, Miss, ya lo escuché. Okay. Sí. Okay, okay. Vaya, Anthony Brian Márquez Márquez. Present. Thank you. Brian Alexis Urbina Paniagua. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Edward Eliseo Ruano Salas. Present, teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present, Miss. Thank you. Gisela Elizabeth Guillán Vázquez. Thank you, Gisela. I think you sent a message, right? Yeah, you did. Okay, thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Jorge Alberto, creo que Jorge Alberto estaba teniendo problemas de conexión. Ah, no, ahí está, Mr. Jorge. Jorge Alberto sí tiene problemas de conexión. Creo que se ha quedado hasta freeze. Oh, no. Ok. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Ok, thank you. Lisette Yamilet García Ramos. Thank you, lady. Lady Quintanilla. Okay. Present. Thank you, Nidia Araceli Hernández Andrade. Nidia. Okay, there. Ya te vi. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present, teacher. Rosa Emerlina Sánchez Díaz. Present, teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero, sorry. Samuel, thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you, William. William Alexander Galdames Ríos.
Present teacher. Thank you. Janina, Geraldine, Arana Fuentes. Thank you. Okay, great. Okay, so thank you very much. Miss, a mí no me mencionó. No la mencioné, Miss. Oh, no. No. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Sí, Miss, me salté. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present, Miss. Thank you. Very good, Miss. Thank you, thank you. ¿Y el lady la mencionó? Sí, la mencioné, pero no me contestó. Le dije Lady Zulema Quintanilla. Sí, contesté. Ajá, sí, 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 lo mencioné. Me sí, sí, thank you. Se me desconectó la sesión cuando me dijo. Sí, mister, yo me fijé que se había quedado así congelado. No se preocupe, sí lo vi ahí que estaba, sí, se quedó like freeze. Miren, el internet ahorita con eso de la lluvia, porque ahora sí, yo, bueno, acá se me dice que llovió súper feo y fuerte. Entonces, con eso, dígame, Miss Lady. Yo sí contesté. Sí, 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 Miss, sí, le escuché. ¿Qué les iba a decir? Ah, el internet estaba como un poco inestable, ¿verdad? Porque también ahí estaban comentando en el grupo de los teachers, de los facilitadores. Entonces, creo, Miss, que por eso fue, y también con igual para ingresar a Zoom, cuando hay una medio, pues ustedes saben que se desconecta, se desconecta el solito, ¿verdad? Entonces, sí, creo que quizás eso le afectó, mister. No se preocupe, ok, I do understand. And what else I was going to tell you? No, just that, ok. Thank you for being here. Thank you for doing the attendance section with me. Gracias por hacer la sección de asistencia conmigo, ok? So let's go ahead and continue. Vamos a continuar, ok? And today we're going to go with the same topic. Like, we're going to continue with the topic from yesterday. Vamos a darle una continuación al tema del día de ayer. Al tema del día de ayer, ¿cómo se llamaba la pregunta que hacíamos el día de ayer? Do you remember? Can you tell me what was the question? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta que hacíamos el día de ayer? What time is it? Exactly. What time is it? Or what time do you? Right? Excellent. And I show you. Yo les mostraba esta imagen, I remember, que les decía que podíamos utilizar cuando es what time is it. Vamos a utilizar it y decíamos la hora, ¿verdad? Para contestar. Cuando les preguntamos acerca de alguna actividad, íbamos a decir what time, dos, y decíamos la actividad, ¿verdad? Y que también podemos contestar con el at o el about, que era para decir alrededor o cerca de una hora, ¿verdad? Now, right now, we are going to do a little bit of practice for this, para hacer un poquito de práctica con esto, ¿ok? We are going to create a schedule. Vamos a crear un schedule. ¿Se acuerdan que era un schedule? ¿Quién me recuerda que es un schedule? Horario. Exactly, un horario. So what are you going to do? You're going to create a schedule about the things that you have to do during the week. Van a hacer un horario. Dice acá, with all the things that you have to do during the week. At least 5 things, okay? Por lo menos 5 cosas, ¿ok? Que tienen que hacer durante la semana. No sé si tengo uno. Oh no, I don't have it. Ok, so basically, do you remember yesterday? Te voy a mostrar el del día de ayer. Que se acuerdan que estábamos viendo Mrs. Robles, parece. Ajá, Mrs. Robles. Schedule. So something similar to her. Van a hacer algo similar al de ella, miren, así. ¿Qué? Pues ponen la hora y ponen qué es lo que realizan. I want you to do at least 5 actions, 5 acciones que realizan, okay? And then, so, yeah, okay? 5 of the actions, 5 de las acciones, okay? Can you do it, please? ¿Pueden hacerlo, please? I'm gonna give you for this. Le voy a dar para que hagan su schedule. Le voy a dar 5 minutes. If you don't know how to say one activity, si no saben cómo decir una actividad, ask me, ¿ok? Dígame, Miss, ¿cómo se dice? Like, depending on what you want to say, depende en lo que ustedes quieran decir, pero dígame, ¿ok? I will happily help you, ¿ok? Con gusto les apoyo.
Okay. And then when we have this casual, similar to Miss Robles, cuando tengamos el horario, así como el de Miss Robles, okay, sí lo vamos a enviar en WhatsApp y yo lo voy a ir mostrando acá. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer preguntas a sus compañeros, okay? So, let's do it, please. I will give you 5 minutes. Voy a dar 5 minutitos para que hagan sus schedules, okay? Le voy a poner de ejemplo el de Miss Robles para que, uy, no, para que tengan una idea. There we have it. Aquí tenemos, okay. 5 activities, okay? 5 actividades, okay? Miss, disculpe que no entendí. ¿Qué vamos a hacer? Okay, no problem, Miss. Okay, so we are going to do an schedule. Vas a hacer un horario de 5 actividades que tú realizas durante la semana, Miss. Por ejemplo, I'm going to do mine. Voy a hacer el mío acá, mira. For example, vamos a poner Wednesday. For me, Wednesday, from A, no, I wake up at 6 a.m., I wake up, okay? Then at let's see, 6:30, I have breakfast, okay? Then at 8 a.m., I go to work. I go to high school. Then at 12. I have lunch, okay? Y así vas a hacer 5 actividades que realizas durante la semana, porque this is basically what I do during the week. And then at 8 p.m. I teach English, okay? Miren, ahí tengo 5 activities. Well, I have 6, but you can have 5, okay? Ustedes van a hacer 5 actividades de las que realizan. Teacher, una consulta. Yes, tell me. Para decir, por ejemplo, de 4:30 a 5, se tendría que usar or. No, tú. For 4:30 or 4:30 to 5, you say, right? Ajá, es que quiero como que decir de 4:30 a 5 de la mañana, me baño. Un ejemplo. Ajá. A.M. I tengo que decir T.O. Yeah. O sea, todo. Tú. Ok. Ese dice tú. Sí, tú o el guión, ok. La forma abreviada sería un guión. Significa tú. Tú es hasta. De 4:30 hasta las 5. A.M. Yo me preparo. Ahí es lo que te puse ahí. Ok. Okay, so are you ready? Remember that you have to send your schedules. Tienen que enviar sus schedules al grupo de WhatsApp, okay? Please send them there.
Teacher. Yes. La palabra iron es planchar. Iron, sí, es planchar, mister. Entonces, para de poner este que plancho mi uniforme de tal hora a tal hora, sería iron my uniform. Yes. Ah, okay. Iron, sí, así se dice. Thank you, Miss Sandra. Excellent job. Thank you. Okay. I'm going to be waiting for the rest. Give me 1 second. Miss? Yes? Está bien que pongo que inicio mi jornada a las 7:15. Está bien así. Yes, Miss. I start. Yes, I start to work. To work. Okay. Remember that AI will be 2. Very good. To work. Take a shower. Take a shower. Bañar. Thank you. Thank you, Mr. William. Teacher, la palabra I shower es lo mismo que take a shower o es distinto. Es que take a shower significa tomar una ducha. Shower, ducharse. Entonces mi oración estaría mal escrita porque iba a poner este de las 5:45 to 5:55 a.m. I shower, pero entonces sería take a shower, ¿no? I take a shower. Es que puedes decir cualquiera de los dos, mister. I take a shower or I shower. Están bien. Lo único diferente es que cuando dice I take a shower es yo tomo una ducha. Y si solo dices shower, sería yo me ducho. Me ducho. Ajá. Ah, ok. Ese es lo único. Pero sí está bien, cualquiera de los dos. Ok, ok. Gracias, teacher. No problem. Okay, what about the rest? I'm waiting for your... Give me 1 second. Thank you, Miss Jamilet. Miss. Yes. Para poder poner salir de trabajar. Work. Finish work. Okay. Finish work. Pero, okay. Finish work. Y pones la hora. Arreglo. ¿Quiere decir de organizar? ¿O de qué, Miss? Sí, sería de arreglar los estantes. Ajá, okay, sí. So it would be organize. Wait. Organize. Just let me check. Eliseo, ¿podrías mandar la imagen normal, please? Porque la voy a mostrar para hacer pregunta. Please, organize. Sí, ah, pues sí, está bien. Organize, Miss. Thank you, Mr. Johnny. Thank you, Paola.
Okay. So, okay, now I think we have some of them. Ya tenemos bastantes. Thank you, Eliseo. Thank you, Carla René. Thank you, Mr. Johnny. Thank you, Miss Soraya. That was excellent. Thank you, Miss Altagracia. Perfect. Okay. Very, very good. Okay. Okay. Thank you, Esmeralda. Just give me 1 second because I am going to share with you the different pictures that you have sent. Okay, voy a mostrar las diferentes imágenes que ustedes han enviado. Okay, so here we have the first one. Okay, so let's see. Ustedes me van a ir diciendo the answers, okay? Because you send them by a reason. So let's start with Mr. William. Mr. William, this is Miss Sandra's. Okay, schedule. What time does Sandra have breakfast, Mr. William? Sorry, teacher, repeat, please. What time does Sandra have breakfast? Have breakfast. Miss Sandra breakfast at 7 a.m. Oh, very. I think. Breakfast. So here it says 7:15. Oh no, 7 a.m. is true. Exactly. I'm sorry, Mr. Janove. Oh my goodness, I need glasses. Thank you. Very good. Okay. Thank you. Okay. Let's see another one. Okay. We have here. Miss Soraya, what time does Miss Sandra wake up? Four forty a.m. Okay, Sandra wakes up. Remember. Sandra wake up at. Mm-hmm. 4:40 a.m. Uh-huh, very good. Thank you, Miss Soraya. Let's go with another one. Okay. It would be Miss Sandra. What time? Lo siento, Miss Sandra. Oh my goodness, Miss Sandra. Miss Sandra, what time does William go to work? William. No veo. 4:30. A las 4:30 se va al trabajo. Sí, sí, dice aquí. Yes. Exactly, mi Sosa. Ay. William. William. Go to work. Ajá, goes to work. At 4:30 me dijo, ¿verdad? Yes. At 4:30. Exactly, miss. Thank you. Let's go with next. Vamos con otra. I am sorry. Wait. So, we're going with... Rosa Merlinda. What time, Rosa Merlinda, does Jamilet drink coffee? What time does Jamilet drink coffee? Yo am
What time does Jamile drink coffee? Entonces sería Jamile. Ajá. Coffee five. Five? Pero ahí dice las 6 de la mañana. Sí, ahí sí es a las 6 de la mañana, ajá. Sí. So? Six. Six, ajá. ¿Mañana cómo se dice? Good night. 8 a.m. M. ¿Por qué night? 7 de mañana, it's morning. ¿Vas a decir? Repite después de mí. A.m. M. Excellent. Para mañana sí sería, ¿ok? Very good, okay. And thank you, Miss Rosa Merlinda. Let's go with next one. Paola, what time does Jamilet cook dinner? Teacher, me repite, por favor. Sure, no problem. What time does Jamilet cook dinner? Jamilet cook dinner at 6 p.m. Excellent. Very good. Thank you, Miss. Let's go with next one. Leighton, what time? Leighton, ¿estás ahí? Sí. Okay. What time does Paola eso sería have breakfast? What time does Paola have breakfast? Sería I go to Nova. No, listen to my question. What time does Paola have breakfast? Pero es que no veo dos. Es la primerita. El dos, ¿no? Pero recuerda que el dos no va en la oración. ¿Eso sería? I am. No, Paola. No. Ah, Paola. No sabría cómo es. Six. Six. 30. 30. A.m. A.m. Very good. Thank you, Miss Lady. Excellent job. Let's get with next one. Carla René, what time does Paola have lunch? Carla René, what time does Paola have lunch? Paola has lunch at 11 o'clock. Excellent, thank you, Miss. Jorge Alberto, what time does Jacqueline take the bus in the morning? Jorge Alberto. Jorge Alberto, what time does Jacqueline take the bus in the morning? Oh no, okay. Let's see, Johnny, what time does Jacqueline take the bus in the morning? Jacqueline takes the bus at 7 a.m. Excellent, thank you. Let's go, Jacqueline. Now it's your turn. Where? Okay, here. What time, Jacqueline Sanchez? What time, Soraya?
have English class. Soraya, have a, ¿cuál es? English class. Soraya have a English class 8 p.m. Excellent, thank you. Jacqueline Marlene, what time does Soraya go to bed? Jacqueline Marlene. Hello. Go to Soraya. Bed. Uh-huh. Go to bed. Uh-huh. At 10:30 p.m. Excellent, Jacqueline Marlene. Thank you. Let's go with next one. Esmeralda, what time does Johnny go to work? Johnny go to work. At 40. At 43. 45 or fifth or quarter? A quarter to at five. 40 a quarter to five. ¿Quieres decir? Pero vamos a utilizar eso. Okay. So Johnny, you say Johnny. Uh-huh. Go to work. Okay, goes to work at a quarter to five, porque es la siguiente hora, ¿verdad? Five. Five y ahora. A to quarter five. To five. P.A.M. A.M. Exactly, A.M. Very good. Thank you, Miss. Sí, porque nos puedes decir 40, bueno, sí puedes decir 45, ¿verdad? O sea, los minutos, pero recuerda que si usas primero los minutos, tiene que ser a quarter, 20, 25. Si quieres, por ejemplo, decir 4:45 a.m., sí. Ok. So, just checking, solo chequeo, ok. Thank you, Miss. Edward Eliseo, what time does Johnny study English? Hello, hello, Miss. Hello. What time does Johnny study English? Edward. Eliseo. Study English. PM, o sería o'clock, 8 o'clock PM. Okay. So, no te escuché lo demás, solo te escuché PM. Can you repeat, please? Johnny is studying English in 8 o'clock PM. Excellent. At 8 o'clock PM. Perfect. Thank you, Eliseo. Carlos. Let's go with another one. Carlos, what time does Carla watch the dishes? Mr. Carlos? Hello? Carla? Uh-huh. Watches the dishes? Pero ahí no ve si no le puso ahí AM y PM. I think it's no I think it's PM. PM. So PM, Miss 5 PM o'clock. Exactly. 5 o'clock PM, Mister. O'clock PM. Exactly. But very good. Thank you, Mister. Okay, let's go with another one. It would be Altagracia. Vamos a ver next one. Miss Altagracia, what time does Eliseo
item, the uniform. Eliseo iron his uniform at 5:20, 22:45, 40 a.m. Excellent. Very good. Thank you. Okay, so very good. In this case, we have some more. Miss Esmeralda, thank you. I'm going to check the rest. Don't worry. Ya voy a chequear el resto. Thank you for sending your schedules. Okay. Ay, oh my goodness. Wait. Wait. Hello, can you hear me? Yes, teacher. Okay. Yeah. Es que lo que pasa es que se me... Tiene como un falso my headphone today. No sé qué le pasa. Está haciendo demasiado. Me sale un anuncio. Okay, so very good. So far, thank you for doing the practice. Gracias a todos por hacer la práctica. Okay. Dudas. Do we have any questions with this? ¿Tienen alguna duda con eso de la hora, al momento? Okay. Díganme ahorita. Okay, para decir. No, tell me right now. It's super important. To clarify any doubts, para aclarar cualquier duda, okay? Questions, doubts, or everything clear? Because right now, I'm going to do another thing, okay? Clear? Siempre, miren, algo que sí estaba notando. Es que no estamos, algunos sí les escuché lo de la S con los verbos cuando hablamos en tercera persona. Recuerden que cuando hablamos en afirmativo es importante hacer énfasis en esa S, ¿verdad? Para que se entienda que estamos pues hablando de otra persona, ¿ok? Y para que obviamente la gramaticalmente esté súper bien, ok. So algunos les escuché, pero otros no. So please, ok. Ok, so let's go and continue, ok. Now, here we are going to go with the next section. Vamos a ir con la siguiente sección, ok. The next section, as I told you before, for today, la sección que les tenía preparada para el día de ahora era prepositions of time. So basically, we have three prepositions of time. Tenemos tres preposiciones de tiempo, okay? We have in, on, y at, okay? These three prepositions are the same, okay? Well, mostly in and on. La in and on es el mismo significado. En español significa en, okay? Pero en el uso van a cambiar un poco, ¿ok? ¿Por qué? Y el at, que significa a las, vea que les había dicho, para, y es más que todo para la hora. Pero con el y con el on van otras frasecitas. Sí son de tiempo, pero van otras frasecitas, ¿ok? So, first, we're going to start with in, ¿ok? Vamos a empezar con el in. Help me please to read... help me to read the first section here. Eliseo, let's go. Tengo que decir la oración, ¿verdad, Liz? No, mister. Lo que está encerrado en rojo, please. Okay. Thank you. ¿Ese sería, se dice in o se diría que es otro tipo de palabra, Liz? No, así es. Exactamente como lo acabas de decir. In. Ajá. Is used for months, years, of periods of time. Excellent, thank you. So, okay, miren, tenemos el in. Y escuchen muy atentamente. El in lo vamos a utilizar para meses, años y periodos de tiempo. Y aquí tenemos unos ejemplos, miren. O sea, en las oraciones así debe de ir. El primero con in. Help me to read, please, Mr. Carlos. Hello. Read, mister. Solo vamos a leer ahorita, ¿ok? Okay.
months. In June, in February, in December. Thank you. Very good. Let's go with years. Ahora vamos con years. Esmeralda, help me to read, please. Los años se leen así, miren, por dos. Entonces acá sería 1985, sería. Miren, Esmeralda, can you help me to read? Yeah. Ajá. Y me dijo que se leen por dos, ¿verdad? Ajá. 1985. Excellent. And the last one, y el último. In 10. Yes. 66. Excellent, Esmeralda. Thank you. Very good. Let's go with periods of time. Help me to read, please. Jacqueline Marlene. Hello. ¿Me ayudas a leer, por favor, ahí? Yes. Periods of time. Yes. In the summer. In the 80s. In the past. Excellent. Thank you, Jacqueline Marlene. Vaya, acá, miren, pueden ver, estos son ejemplos, ¿ok? Que pueden utilizar el in, ¿ok? Solo son ejemplos, ¿ok? Ahorita vamos a ver unas oraciones en las cuales ya incluyen el in. Ok, so here we have three sentences. Can you help me to read Jacqueline Sanchez, the first sentence, la primera oración, please? My birthday is in April. April. Very good, thank you, Jacqueline. Johnny, next one. England won the World Cup in 1960. Thank you. Jorge Alberto, la última. Jorge Alberto, please. I usually go to the beach in the summertime. Excellent, thank you, very good. Okay, so miren acá, bien se puede notar, un segundo, I don't know what is happening. Okay, so bien se puede notar aquí las diferentes oraciones que ustedes pueden realizar utilizando el in, okay? Entonces acá en la primera, miren, aquí dice mi cumpleaños es el o en abril. Inglaterra dice ganó la Copa Mundial en 1966. Y la última dice, I usually go to the beach in the summertime. Yo usualmente voy a la playa en verano o en tiempo de verano, ¿ok? Entonces, eso es explicando que ustedes pueden utilizar el in con meses, años y periodo o estaciones de tiempo, ¿verdad? Y por eso es que solo es para, o sea, ustedes pueden utilizarla con el presente, con el verbo to be, ¿ok? Y incluir esto del in, ¿ok? Para eso es básicamente para decir cosas, ¿ok? De tiempo, ¿ok? Aquí no vamos con el simple, bueno, sí, vamos a utilizar oraciones con el simple present en un minuto, pero, ¿ok? Solo para... Para practicar ahorita vamos a tener bastante diferente. Let's go help me, please, Carla. On is used for days, dates, or a specific part of a day. Perfect. Thank you, Miss Carla. Let's go with next one. Kenya. Days. On
Days on Monday, on Friday, on Sunday. Excellent. Thank you, miss. Next one. Help me to read, please. Lady Quintanilla. Dates. Dates significa fechas, chicos, ¿ok? Fechas. Lady. ¿Cuál teacher? La de dates. Dates, la de en medio mes. February. 15. 15. July 7. April 1. First. First, yes. Thank you, miss. And the last one, help me to read part of the day. Paola, please. Thank you. ¿Cómo se pronuncia pars? Pars. ¿Cómo se pronuncia? Así va bien. Pars of specific days. On Monday morning. On Friday, everything, every... ¿cómo? Every ¿cómo evening. Every evening. Every evening. On Saturday night. Yes. Excellent, miss. Thank you. Ok, miren, ahora tenemos el on, ok, que es para días, ok, días, o sea, Monday, Friday, Sunday, Wednesday, o sea, dices on Wednesday, on Monday, en las oraciones, ¿verdad? Así lo vas a utilizar. También utilizas el on cuando hay fechas, dates, en inglés se dice dates, así como, por ejemplo, el 17 de octubre, sería on October 17th, ok. And then we have, y también por último tenemos que el on también se utiliza como o para decir una parte específica de un día. Por ejemplo, la mañana de lunes, entonces dice on Monday morning, o la tarde del viernes, on Friday evening, o el sábado por la noche, on Saturday night, ok, así es como se hace, ok, and let's go with some sentences, ahora vamos con algunas oraciones. Can you help me to read the sentences, please? Sandra Sosa, ¿me ayudas por favor a leer la primera, please, Miss Sandra? I will meet my friends on Saturday. Excellent, thank you. Number two, help me to read, please, Soraya. I was born on February 15. 15. Thank you, very good, Soraya. Next one, and finish, Mr. William. I did my homework on Tuesday evening. Thank you, very good. Excellent, excellent. So, miren acá, tenemos varias oraciones que primero tienen su sujeto y su oración. En este caso es del futuro, pero vamos a hacer oraciones en presente. Y después utilizan el on. Y después, miren, va un día de la semana. ¿Ok? Igual acá, tenemos un sujeto. Después tenemos el verbo, digamos. Y después tenemos on. Y después tenemos acá, miren, una fecha. Igual acá tenemos un sujeto, el verbo, después tenemos on, que es la preposición, más una parte de un día, que en este caso sería la tarde del martes. Vamos con la última preposición de tiempo, que es el at. El at se utiliza para estas cuestiones, miren. Miss Carla, can you help me to read this one, please? At is used for specific times such as times of day, meal times, holidays, etc. Excellent, thank you. So, miren, el at lo vamos a utilizar para tiempos específicos del día, ¿ok? Como horas exactas. También lo vamos a utilizar para tiempos de comida y también para festividades, ¿ok?
And here we have time of the day. O sea, para la hora, vea, serían esas. Kenya, help me to read times of the day. Me ayudas a leer times of the day, Kenya, please. At 4 o'clock, at 10:30, at midnight. Thank you, Miss. Very good. Let's go with next one. Meal times, tiempos de comida. ¿Vea? Help me to read, please. Jorge Alberto. Los de holiday. Meal times. Egg time. At lunch time. At breakfast. At dinner. Bueno, ese sí no sé. Dine. No, iba bien. Dice ese? Así como lo iba diciendo, sabía. Dinner time. Dinner time. Dinner time. Ajá. Ajá, lo vas diciendo bien. Bien, thank you. Let's go with holidays. Y holidays, aquí tenemos, miren. Can you help me to read it, please, Eliseo? Hola, hola, teacher. Can you help me to read holidays? ¿Me ayudas a leer ahí holidays? At Christmas, holiday at Thanksgiving, creo. Sí, así es bien. Y holidays at the weekend. Exactly, thank you, mister. Y miren, aquí está otra. Ahí está otra. Para festividades, at Christmas, at Thanksgiving, at the weekend. Que es, at Christmas es en Navidad, at Thanksgiving es en Acción de Gracias, y at the weekend, y que es el fin de semana. Ok, y aquí tenemos algunas oraciones. Vamos a mostrarlas, ok. Help me to read number one, please. Carlos Flores. Number one, please, Carlos Flores. Help me. Let's meet at 8 o'clock. Yes, very good. Number two, please, help me to read. Altagracia. At lunchtime, I usually read a book. Thank you, Miss. Very good. And number three, help me to read, Esmeralda. People sing carol at Christmas. Excellent, thank you. Y sí, okay, so those are the three different things that you use the prepositions of time. Y así es como utilizamos las prepositions of time, okay? But let's make a review. Vamos a hacer un repaso antes de irnos a la práctica, okay? Give me 1 second so we can... Un segundo. Give me 1 second. Okay, there. Give me a second because I want to share with you the three pictures from before. Wait a second. Okay, so here we have, aquí tienen, miren, las tres diferentes proposiciones, okay? So for example, when we have, so cuando tenemos el at, le voy a poner en el orden que deberían de ir, wait. So, la más general, okay, es el in general. ¿Por qué? Porque no está en específico. Entonces dice en junio, en febrero, vean, no dices una fecha específica. Entonces es el in. Después tenemos el on, que es specific, ya es específica, vean. And then we have at, y después tenemos el at, que sería very specific, ¿ok? And so...
These are the three different ones, okay? Estas son las diferentes preposiciones. Now, when saying a sentence, pero cuando decimos una oración, okay, podemos utilizar, depende de lo que queramos decir, vamos a utilizarla. Por ejemplo, un segundo, bueno, vamos a ir con primero con el in. Con el año, pues todavía no la podríamos utilizar porque tendríamos que hablar del pasado, ¿vea? Si queremos utilizar años, ¿ok? Entonces, pero sí podemos utilizar meses y podemos utilizar también periodos de tiempo, ¿ok? Por ejemplo, podemos decir, oh my goodness here, what is happening? I finished module one in October, right? Because we finish in October. Okay, y miren, yo puedo decir esto. Yo termino módulo 1 en octubre. No, soy general, vean, no estoy dando fecha específica. Entonces, por eso utilizo in, okay? Y después, miren, el mes, October. Pero si yo quiero ser, I'm sorry, más específica, voy a decir la fecha. So, sería I finish module 1 on October 5th, ¿ok? October 5th. Entonces sería, mire, yo finalizo el módulo 1 on October 5th. Ahora bien, si ya quiere ser todavía más específico, sería con hora exacta. ¿Cómo sería con hora exacta? Vamos a ver. I finish module 1. ¿Y cuál sería la preposición? At. At. ¿Y a qué horas terminamos la clase? 9 p.m. 9 p.m. ¿De what, niña? What? 10 p.m. Good night. No, good night. Almost, mister. Almost. Don't worry. Almost finished. Okay. So there we have it. Okay. Yes. I need a sleep. I know, mister. I know. Don't worry. Almost finished, mister. Okay. So that's one big good example. Miren, ahí tienen los tres diferentes usos. La diferencia es que en uno es general, en la otra ya es un poquito más específico y en el otro muy específico, ya dando una hora, ¿ok? Vamos a escribir un ejemplo más utilizando like the same. Y miren, si se fijan ahorita, como solo hemos aprendido el presente, pues así lo utilicé. Vale, vamos a ver. Let's go with... Vamos a poner my birthday. Vamos a poner así. My birthday is in October. Let's put, okay. Otra vez, October. Vamos a utilizar. No, vamos a otro mes. December, okay. Porque quiero utilizar. My birthday is in December. Okay. Ahora, para hacerlo un poco más específico, vamos a poner una fecha específica. Help me. You are going to help me. Tell me. Ustedes me van a ayudar. ¿Cómo sería? Para ser un poco más específico. My birthday on December 10th. On December 10th. 10th, vamos a poner. Yes. 10th, ok. Y para hacerlo más específico sería una hora exacta, veo. O pueden decir también un tiempo de comida o una festividad, vea. My birthday is at... Uh-huh. 12 p.m. Ok, 12 p.m. Ok, thank you, mister. Entonces, y así es como utilizamos las prepositions. Do we have any questions? I'm going to send you these pictures. Les voy a mandar estas imágenes in there in WhatsApp so you can have them para que las tengan porque les voy a ser sincera. A veces, y van a encontrar, uy, ¿por qué no copié esto? Van a encontrar, ok, más imagen. Y de hecho, les voy a mandar otra imagen confiable, ok, porque lo del in, on y at tiene
muchísimos más usos. Ok, no solo los que yo les estoy mostrando. Estos son los más comunes. Ok, pero tiene más usos. Ya se lo voy a mostrar. And so, ok, so, antes de mostrarles la imagen, vamos a hacer esta practice. Look at this. Quiz, in, on, or at, ok. Este es un pequeño quiz para ver cuál palabra van a utilizar. Y ustedes me van a ir diciendo cuál es la respuesta correcta, ok. So, let's go. Number one. Help me, please, with this one. Everybody, help me. What do you say is the correct answer for this one? In. What about the rest? ¿Y el resto qué piensa? In. ¿Por qué in? In. ¿Por qué in? Está hablando en general. Okay. General. Okay. No. Kevin's birthday is in December. Okay, let's see. Yay, very good. Sí, muy bien. So, es porque está hablando general y solo menciona un month, un mes. Bien, bien. Let's go with next one. So, what do you think is the answer here? At. I get up. I get up at 7 o'clock. Excellent. 7 o'clock. At 7 o'clock. ¿Por qué? Específico. Hour. Exactly, an hour. That's perfect. Let's go with next one. This one. In. It is so cold in the winter. On. On is also called on the winter. Okay. So it would be on. Let's see. In. Oh my goodness. Oh, in or on? I don't know. In. I don't know. Oh my goodness. Okay, let's see. So this one, it would be in. Yes, very good, okay? So, it's in, esta va a ser in, okay? Porque es, no es tan específica, in the winter. In the winter significa el, ay, oh my goodness, I forgot, invierno, okay? Pero no dicen qué parte, porque vea, por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿desde cuándo empieza el invierno? So, it's from... May. From May, right? From May until December. A veces hasta se pasa December. Entonces. No, pero en December ya ha llovido, Mr. Oh my goodness. All the years. Ajá, todo el año, ajá, pero no hay específico. Entonces, es general. Por eso se utiliza in, ¿ok? Vamos con otra. This one. What do you think? On. Very good. On March 2nd. Porque estamos dando una fecha específica. A date. Right? Very good. Next one. This one. Last. Okay. So it's in. Sorry. No problem. El on, recuerda que es un poco más específico. El in es para años. Ok, entonces. Ajá, so entonces, y como ahí dice 2018, entonces va in. Excellent, thank you. Now, in the book, ok. En el, in the manual. We have in page 36, en el manual, en página 36, we have this, ok, tenemos esto. Give me one second. Vamos a irnos al manual, in page 36. And then we have some more examples, ahí tenemos otros ejemplos, ok, that we are going to be reading. Vamos a también a leerlos y vamos a practicarlo. So we have first, aquí los han puesto al revés, no sé por qué los pusieron al revés, miren, primero ponen on. Pero siempre va a ir in, ¿ok? Porque
es el menos específico. On, help me to read on, please. William, you are sleeping, so reading on, please. Okay, thank teacher. You. On Saturday, mm-hmm. on January 23, on Monday, February 5, on Wednesday morning. Excellent, Mr. Thank you. Very good. Okay, miren, ahí pueden ver que tiene fechas, tiene días específicos, ¿verdad? Y tiene like, yes. ¿Y por qué a las fechas the date, uh-huh. A los números se les pone esas letras al final? Bien, Miss, sí. Fíjese que estos se llaman números ordinales, ordinal numbers. Sadly, sí, los números ordinales, les voy a dar una brief explanation, sí, les voy a dar una explicación súper breve en unos minutos, porque no aparecen ni en el manual, ni yo se los había puesto. Ay, oh my goodness, ¿cómo está? Vale, permítanme. Vaya, los ordinal numbers, Miss, así como en el español, básicamente. ¿Se ha fijado que les agregan los números ordinales? Se llaman ordinal numbers porque van en orden. So, in here, ordinal numbers in English are the same. Llevan las letritas con el cual termina. So, primero, so it would be like this, is first, okay? Algo súper rápido. Como termina con ST, se le agrega ST acá, porque así termina cuando se escribe en letra first, como termina con ST, entonces si solo va el número, solo vas a agregarle la S y la T, ¿ok? Si va en letra, vas a escribir first, ¿verdad? Ahora segundo va así. In English is second. I'm sorry. Second. Entonces, en el segundo, ¿cuáles son las últimas dos letras que lleve second en English? NG. NG, perfect. Very good. And then we have, permítame. Tenemos tercero. El tercero se dice third. Third. Entonces, como termina con, ¿con qué termina? ¿Qué le vamos a agregar al número? RD. RD. Very good. Ahorita les voy a mandar una imagen de los ordinal numbers que les aparece las letritas que se le pueden agregar. Esta imagen, un segundo. Pero hay ciertas, ay, ¿cómo sería la palabra? Hay ciertos números a los cuales ya no cambien. Por ejemplo, del 5, quiero ver. Bueno, aquí en la imagen lo vas a ver, pero igual, TH, de 4 en adelante, por ejemplo, 4 sería fourth. Fourth, mira, entonces le vas a agregar TH. De ahí tenemos quinto, se dice fifth, cambia en letra, pero acá al número que le vas a agregar, TH, ¿vea? Porque así termina, si te fijas acá, vea. Vaya, ahora, estos números ordinales, le voy a mandar la imagen ahorita. Un segundo, antes de que lo olvide. Ahora bien, en las fechas, tengan presente esto. Primero van a poner el día de la semana, después el mes y después el número. Por ejemplo, quiero poner, when do we celebrate Christmas? ¿Cuándo se celebra Christmas? December. Oh, December. 25. Yeah, very good. Really good. 25th, okay? Eso sería así, miren. December 25th. Ahora, when do we celebrate Mother's Day? May 10. May? May 10. Very good. May 10th. When do we celebrate Valentine's Day? February.
February 14th. Y esa TH se pronuncia así, mire, teens. Ok, TH. Ajá. When do we celebrate? Bueno, we don't celebrate, but Halloween. October 31st. Miren, aquí cambia un poquito, porque eso ahí les envía los 31st. Números. Okay, teacher. Uh-huh. Ya. Yeah. Dígame. Teacher, o sea que esa TH, o dependiendo de las letras, sí tienen sonido a la hora de pronunciarlo. Pero solo Mister son los primeros. Si se fijan en la imagen que les acabo de enviar, igual se la puede mostrar por acá. Pero Miss, ¿cómo uh-huh. saber que cuáles son las letritas que lleva cada? Wait, ahorita, Miss. Así, mire, por eso. ¿Study the number? Sí, study the numbers, that's the only way, es estudiar los números. Sí, yo no sé por qué no se los ponen, pero sí, acá no. Pero es que no me recuerdo si en el otro módulo van a estudiar estos números, I don't remember. Pero igual, por eso no me gusta, algunos temas no me gusta tocarlos. Entonces, pero acá les mandé esta imagen, mire, y acá, mire, aquí mire, si se fija, en la primera, mire, está first, y ahí dice que la ST, y en el número aparece la ST, ¿ya te fijaste? Sí. Second, igual. Digamos hasta el 20 de aprendérselo, porque ahí pueden escribir second. Ajá. Así como los otros números, los natural, like, los otros se llaman. Ay, ordinal, cardinal numbers. Así como los números cardinales, así son estos, los de ordinal numbers. Igualito, solo si te los aprendes hasta el 20, de ahí en adelante, es solo de agregarle los primeros números, del 1 al 9. Aunque, teacher, del 1 al 10 veo que, bueno, no, son similar. Sí, son similares, sí son lo mismo, solo es que los que están en rojo, si te fijas, es que cambian. Los que están ahí, dice, las excepciones. Por ejemplo, el 12 sí cambia. En vez de la B y la E, cambia a FTH. Ok. Ajá. Entonces, sí, la única forma de aprenderte esos números es... De identificarlos es aprenderlos. La única forma, sí. Study the numbers. Yeah, we have to study the numbers. Ahora bien, con las fechas, si se fijan, está súper fácil con el 13, 14, porque solo le van agregando el TH. Ajá, ajá. Desde el 4. Desde el 4. Ah, sí, 4, sí, TH. Sí. Ajá, sí, sí, también desde el 11 también va solo la TH. Y entonces uh-huh. eso es todo, y ahí en los otros igual, por ejemplo, solo en los tres primeros números es que cambia. Si te fijas acá, 21 uh-huh. es 21st, 22 22nd, 23 23rd, y de ahí otra vez empieza TH. Ajá, uh-huh. Ajá, básicamente solo es TH, la mayoría, solo el primero, segundo, tercero sí llevan diferente, pero de ahí solo TH. Thank you, Miss. No problema. Y solo para fechas. Fechas, lugares de ¿cómo se llama? De que, por ejemplo, me gané el primer lugar, first place, ¿ok? También de ¿cómo se llama? De niveles de un edificio, ¿ok? Ahí es donde utilizas esto. Okay. Ajá. Y los grados, vea, educativos, como por ejemplo, primer grado sería first grade. Segundo grado, second grade, y así hasta el 12 llega en bachillerato. Okay. Uh-huh, ahí es. Very, very good. Ay, ¿dónde íbamos? Oh, yeah. We were going to do the reading in the... Vamos a hacer la lectura aquí del also, the in. In. Help me to read, please, Kenia Moreno. In May in 2018, in the summer, in the morning. Excellent, thank you. And then we have at, can you help me to read please, Rosa Emerlinda, at.
Rosa Merlinda. Okay, help me, Jorge Alberto, at. Disculpe, no le entendí. What you just said, I just said, everybody, ¿qué es lo que acabo de decir que vamos a hacer? Vamos a ver quién se recuerda. Read. Ah, okay. ¿Y qué vamos a leer? ¿Qué vamos a leer? Ah, thank you. Okay, Jorge Alberto, read it, please. Vamos a leer eso. Ajá. To 30 minutes. Uh-huh. Ah, la siguiente. At noon. Ajá. At 9. Ajá. At midnight. Excellent. Thank you, Mr. Very good. Okay. So those are some more examples. Ahí tenemos otros ejemplos. Okay. Very good. And then here we have a practice in the same page. En la misma página tenemos una práctica. We have an email. Tenemos un correo. What are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a complementar con las prepositions. In, on, or at, okay? Can you do it, please? I'm going to give you 2 minutes. Le voy a dar 2 minutos para que lo hagamos, okay? Can you do it? Let's do it, please. Are you ready? Or not yet? Yet. Yes. Not yet. Okay, I'm gonna. Not yet. Okay, no. Okay, no problem. I'm gonna give you 1 more minute. Miss, ¿qué vamos a hacer? You have to complement this email, Miss. Tienes que complementar ese correo. Very good, Miss Kenya. Thank you for sending it. ¿Cuál correo? ¿No lo ve, Miss? ¿Cuál correo? O sea, ¿voy a mandar un correo? No, Miss. En la pantalla está apareciendo ahorita un correo. No sé si lo puede ver. Mr. Charm, envíeselo.
veo la... No, ¿no lo puede ver mi Sandra? Veo que dice que hay que complementar, pero ¿a dónde? En el... No sé si mira unos espacios, Miss, que están ahí, antes de esas palabritas. Sí. Ah, en ahí debe de complementar con las preposiciones. Pero ¿dónde si yo no tengo ese libro? In your notebook, you can write the answers only. ¿Puedes complementar en tu cuaderno? ¿Hay que escribir todo eso? No, no, Miss, solo las respuestas, Miss, escríbelas. Ay, yo ya las tengo. Ah, oh, okay, okay, no problem. Thank you. Okay, so can you help me with the first and start, please, Miss Sandra? ¿Me ayudas a empezar ahí a leer, por favor? Thank you. Are you busy in Monday afternoon? Okay. No, sería on Monday. Excellent. Thank you. Thank you, Miss. Continue. Do you know about the new products that the company launched? There's a presentation about it. It sounds very interesting. Thank you, Miss. Vamos a ver a alguien más nos va a ayudar. Thank you, Miss. Let's go with next one. Miss Altagracia, next one. Sorry, teacher. Can you help me with this one? ¿Me ayudas acá? Ah, okay. It starts at 6:30. Only? Okay, no, finish until the point. Termina hasta el punto. Okay, I work until 5:45, but I can meet you at 6 p.m. at the corner on First Avenue on the Main Street. Thank you, Miss. Very good. Thank you. Excellent. Let's go with next one. Help me, please, with next one, Joni. Finish. What do you do? Mm-hmm. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can that day. Let me know. Bye-bye. Thank you. Excellent, Johnny. Thank you very much. That was perfect, everybody. So these are the answers. Check them out. Do you have them like that? ¿Así las tienen? Yes. Yes. I hope you have them like that. Okay. Check them out. Chequenlas, por favor. Okay. And okay, right now we are going to do the attendance section for the second time. Vamos a hacer la segunda asistencia de la clase. So please, after your cameras, por favor, activen sus cámaras y vamos a hacer la asistencia, okay? Okay, just give me one second. Solo un segundo, que se me he quedado sin mouse, give me one second, please. Un segundo. I need a batteries. Necesito baterías. Give me one second. Sorry. Good night, teacher. No, bye-bye. Don't go. No, no se vaya. Don't go. Wait a second. Un segundo. Miss Altagracia, it's a party. What? Ah, sí, para la fiesta, miss. No. Invitation, please, miss. Yeah. I was happy. I was happy, but not today. No party. Ay, no, sassy, no. Tomorrow, maybe. What? Yeah, let's go. That's nice, that's good. Give me one second, oh my goodness. Okay, so, es que si no, no puedo avanzar. Yo no puedo sin mouse ya. Ya me acostumbré, sorry. Y se me quedé sin batteries. Okay, great. Ahora sí. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, teacher. Thank you. Anthony Brian Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Mr. Carlos. Ah, okay. Cristian Julio César Castillo Lara.
Edward Eliseo Urbano Salas. Presente, teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Gloria Nicole Espinol Guzmán. Thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melal Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Lisette Yamilet García Ramos. Lady Zuleima Quintanilla. Okay. Nidia Araceli Hernández Andrade. Thank you, Araceli. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Rosa Emerlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Thank you, Mr. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present, Miss. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexandre Caldames Ríos. Present, Miss. Thank you. Thank you. Yanira Gerardín Arana Fuentes. Okay. Thank you, everybody, for doing attendance section with me. Gracias a todos por hacer sección de asistencia conmigo. Very good. Okay. So, wait a second. I just want to see what's next. Okay. Now, right now, we have a little bit of practice. We have one more practice. Use information for exercise two. Oh, no, we haven't done that. Okay. Now, it says, right, with some activities of your classmates. Okay. Ahora, using, okay, we have time. We're going to give 5 more minutes, okay? De las actividades, tenemos tiempo aún, ¿ok? De las actividades, se fijaron que como todos enviaron sus schedules al WhatsApp, vamos a elegir uno de ellos y vamos a hacer un texto. Y miren cómo lo vamos a hacer, ahorita les voy a mostrar, utilizando las preposiciones, ¿ok? Más que todo nos van a salir con el at, ¿ok? And so, it says here, y también... Un segundo, vamos a hacerlo un poquito más cerca. Y también dice por acá que vamos a conectar con and las ideas, o sea, vamos a unirlas con el and. Entonces, por ejemplo, ahorita yo voy a elegir la historia o la imagen de Jorge Alberto, vaya. Entonces voy a empezar, como estoy hablando de él, ¿verdad? Recuerden que vamos a escribir el nombre de él, ¿verdad? Entonces sería Jorge... Jorge's, it would be routine, porque es another routine, pero con hora, ¿verdad? And so I start, he wakes up at 4:30 a.m. And he takes a shower. Más que todo le van a salir con el at, porque pues solo hora, vea. Ahora bien, si ustedes quieren incluir algo más, van a ir así, mire. He takes a shower at 4:35 a.m. Period. And then you can say, he, for example, he goes to work in December, ¿ok? Él va al trabajo en diciembre, vea. So, just an idea, solo una idea, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para poder utilizar las otras preposiciones. Vamos a intentar utilizar las tres prepositions, ¿ok? And for this, I'm going to give you 5 minutes. Y para eso les voy a dar 5 minutos, ¿ok? Para que podamos utilizar las tres preposiciones, ¿ok? Por lo menos una vez, in, on y at.
¿Ok? Let's try it. Vamos a intentarlo. No lo vamos a mandar en WhatsApp porque lo van a leer. I want you to read. Y también, comentarles algo. El día de ayer, mientras empiezan acá, voy a hacer la rutina. El día de ayer yo le pedí, bueno, yo todas las clases, ustedes saben que se les pide, no solo el día de ayer, ¿verdad? Todas las clases, se les pide que ustedes se tienen que quedar 10 minutitos como sesión, ¿verdad? De, ¿cómo que se llaman? Sesión individual de apoyo. Entonces, pero no se quedan a veces, sino que solo se salen. Entonces, vamos a hacer una cosa. Dígame, no se preocupe, que ya les mandé un WhatsApp ahí que no hay excusas. No creo que se vayan a retirar, no se preocupe. No, mister, ahora a mí se me ocurrió otra cosa, mister. Ni modo. Que es lo que hacía antes yo con los grupos y pues acá lo volví a hacer individual, pero creo que funciona mejor que todos nos quedemos. Entonces, tal vez no los 10 minutos, pero a las 10 vamos a finalizar la clase. Después de las 10 hacemos la plataforma y cuando terminamos la plataforma, quien desee quedarse esos otros 5 minutitos, digamos, se puede quedar. Porque no se están quedando. Y eso básicamente, miren, lo que yo hago, si se fijan, los que se han quedado, ¿verdad? Porque hay varios que sí se han quedado y me han pedido apoyo, es aclarar dudas, ¿ok? Tal vez me preguntan cosas de algún tema que ya vieron, del tema del día. No es que yo le pueda hacer un examen o practicar. Básicamente es practicar un poquito más. No es que van a escribir más, 10 minutos pasan así. Entonces a mí lo que se me ocurrió es que lleguemos hasta las 10, mister, con la clase. No sé si le parece. Y de ahí resolvemos en el tiempito que quede, digamos de 10 a 10 con 5. Hacemos la plataforma y los otros 5 minutos, quien se queda, queda rapidito ahí, vea. Porque no, mister, se salen, mister. Yo creo que consideran. Pero yo creo que. O ya lo consideraron. Individual, miss. Individual. Yo creo que comprendieron. Sí, yo creo que comprendieron. Yes. Yo creo que sí. Porque, yes, porque yo dije, no, entonces que se queden todos hasta las 10 y 10, porque si no. Nosotros se me... entendemos, miss. Pues entonces vea, porque ya, it's tente. Bueno, y lo que les comentaba también a Mr. William el día de ayer. Es que, porque Mr. William se quedó, llaman como 3 veces que el Mr. se va quedando, porque entonces, y le explicaba que aunque ustedes no se queden, yo me quedo, y a mí no me gusta, es como que, ¿cómo les explico? Yo me tengo que quedar, no es que me voy a salir a las 10, ¿verdad? En punto, sino que a las de 10 a 10, 10, me quedo, y en vez de aprovechar ese 10 minutos, vea, con alguien que quiera alguna duda, pregunta, nadie se queda conmigo. Entonces, please, aprovechen el tiempo, ahí esos 10 minutitos, ok, a quien le toque. Vamos a ver a quién le toca ahora, ya les voy a decir. Le toca, parece que... Rosa Esmeralda. Rosa Esmeralda le toca, ayer le tocaba a Rosa Esmeralda, no sé. Ok. Ayer le tocaba a Rosa, pero... Ermelinda. Ah, ok. Vaya, entonces Rosa Esmeralda se queda ahora. Porque yo tengo que ir avanzando porque si no, pues tal vez, ¿verdad? Los demás, no sé, o alguien... Miren, otra cosa que pueden hacer es que si alguien más quiere tomar el puesto... puede hacerlo, o sea, decirme, me puedo quedar yo ahora y mejor alguien más se queda mañana, ¿verdad? Pero aprovecharlo, ¿ok, you guys? Aprovechar esos 10 minutes, ¿ok? Porque creo... Usted tiene, Miss, usted tiene que elegir quién se va a quedar, no se preocupe. No, pero también pueden, si alguien tiene alguna duda, también me gustaría que me dijera, mire, me puedo quedar yo. Sí, no, por eso le digo que si alguien más se puede quedar, uh-huh. Escuchando, claro que sí. Acuérdense que entre el aprendizaje es más fluido, hay más la parte cognitiva es lo que hay que explotar, ¿verdad? Entonces sí. Ahí es cuestión de actitud. Yes, exactly, sí, sí. So, entonces eso, porque sí, ¿verdad? Good evening, what happened? Oh, no. Ese me vino para el principio, no sé qué pasó. Bueno, Enzo, sí, porque me preocupa eso, vea, que no se quieran quedar. Y
como les digo, es de aprovechar el tiempo. We can do this. Yo sé que es cansado, estamos de trabajo, muchas cosas, pero I know, I truly know. Yo les entiendo completamente. Pero véanlo esto como un crecimiento, como dice el mister, vea. No problem, Mr. Cristian. Véanlo como un crecimiento. Ay, oh my goodness, se me fue la palabra. De profesional y a la vez es un plus cognitivo. Para. Uh-huh. Correcto, es algo como. Al futuro le va a funcionar. Una ventaja competitiva que van a tener en el futuro. Definitivamente, sí. De hecho, no problem, Mr. De hecho, yo soy una de las personas que, miren, I work in a high school y a mí me gusta andarles consiguiendo becas de inglés. I don't know, pero yo a mí me gusta que los chicos estén como que quiero que vayan aprendiendo inglés porque miren, el futuro es de English y después viene French o mandarín, no sé, cualquiera de los dos van a ver cómo vamos, así va a ser. Entonces, y si me dicen, es que Miss, yo fíjese que no le entiendo desde el primer día, pero yo con gusto les apoyara, pero si no se me conectan o siempre están de oyentes, no les puedo apoyar ahí, ¿ok? A mí me gustaría que estén acá, ¿ok? I'm sorry, oh my goodness, se me fue. Entonces, sí, pedirles de favor que estén acá y también, mire, yo noto cuando están aquí en la clase y cuando no están, se nota, ¿ok? Cuando me dicen, Miss, ¿qué? ¿A dónde mi? O me vuelven a repetir lo que ya he leído o ya han leído y yo me quedo, no. Vamos a volver, miren, ¿se acuerdan las reglas? No las reglas, las normas que les di al principio de del curso. Que se pusieran en un espacio donde estuvieran. Yo sé que están en la comodidad de su casa, lo entiendo completamente. Yo quisiera estar acostada, pero no, ¿vea? Vamos a tratar, por favor, de establecer un lugarcito, ¿ok? Sin perturbaciones, ¿ok? De tal vez la tele. Se va a llegar un tema más adelante en el otro módulo que sí van a tener que ver la tele, ya van a ver. Entonces, pero ahorita vamos a tener el espacio, porque miren, vamos paso a paso, sí, pero debemos de también prestar mucha atención, ¿ok? Porque yo, lo que le estaba también platicando ayer con Mr. William, muchos yo he visto el desarrollo, se les nota, ¿ok? Se les nota desde el día uno, si vayan a ver el video número uno y vean el video de ahora, y lo van a notar. Yo he escuchado the pronunciation, the grammar, everything is different, ¿ok? Ha cambiado muchísimo. Y que todavía vamos por la unidad, vea, la unidad 3, ¿ok? Todavía nos falta la 4, ¿vea? Entonces, y así. Si ustedes, o sea, ponen empeño desde el día 1 en algo, les aseguro que sí van a finalizar con mucho éxito, ¿ok? Porque así, esto es lo que queremos hacer, vea, con todos. No creo que solo Mr. Carlos, o tal vez Jacqueline, que estaba haciendo las reacciones ahí, o tal vez William, o tal vez Christian, ¿ok? Vea, creo que todos quieren finalizar con éxito, o por lo menos captar alguna palabra. Eso va a ser esencial, ¿ok? Porque quien quita en el futuro le digan, no, mire, es que tiene que saber inglés, y no. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Tiene que aprender algo así de poquito a poquito, ¿ok? Así que, please, please, ¿ok? Espero todos para el día viernes estemos sin la palabra oyente. Ya saben, ¿verdad? Por lo menos el día viernes. Ya que el otro viernes no, pero este viernes yes, ¿ok? Y también el día jueves, todo, el otro jueves. Todo sin la palabra oyente ahí, ¿ok? Y what else? I don't know if you have any question. It's already 10, but we are going to work in the platform. Vamos a hacer la plataforma ahorita. No se me vayan a ir. Give me one second. Ahorita, we are going to go with section number 3. Igual, ya saben, no vamos a finalizar la actividad que estamos haciendo, pero mañana vamos a continuarla. No se me preocupe. Ok, Unit number 3, vamos con la unidad 3 y vamos con la tarea número 14.
And here we have homework 14, and here we have the sentences. Aquí tenemos las oraciones. Can you help me to read the number one, please? Esmeralda López, number one. Okay. Thank you. The class is in 9 a.m. Uh-huh. In, on, or at, miss? What do you think it's the in. End? In, are you sure? At. At. Why is at? ¿Por qué sería at? ¿Por qué sería at, everybody? ¿Por qué creen que es at? Is time. Exactly. At significa a las. Ajá, y es para la hora. Y aquí dice at 9 a.m. Thank you, very good. Thank you, Miss Esmeralda, for trying. Gracias por intentarlo, Miss. Thank you, thank you. Let's go with next one. Paola, number two. I have a party. No, number two. Ah, perdón. Mm-hmm. I left London mm-hmm. on March 4th. Fourth. Repite fourth. Fourth. Thank you, Miss. Very good. Let's go with next one. Soraya, number three. I have a party in my birthday. Okay. Thank you. Very good. Number four. Help me, please, Kenya. Miss Kenya Moreno, number four, please. Okay, let's go with Christian. Do you want to help me, Mr. Christian? I graduated from university on 2001. Okay, so graduate. Repeat, please, mister. Graduate. Graduate. Excellent. Thank you. And the last one. Can you help me, please? Carlos Flores, number five. Teacher, sorry, la anterior no era in. Es a question. Why is in? Vamos a ver. Why it's in? Because it's the year. Ah, it's a year. In okay. General. Ah, thank you. Very good, Miss Marlene. What about number five? Carlos, can you help me, Mr. Carlos? Carlos Flores. Uh-huh. He got married September on. It's on. Home. Okay, let's see. No sería in. Oh, no, esa estaba bien. Esa estaba bien. Okay, okay. Uh-huh. But this one, number three. Aquí en la número three. I have my pa. I have. ¿Ah? ¿Es number five o cuál era? No, la number three, mister. La tres. Ah, oh, perdón. No, la suya está bien. Ajá. Uh-huh. La number three, it's on. ¿Por qué? Porque estamos siendo un poquito específicos diciendo my birthday. O my birthday. Está haciendo algo específico, ¿ok? No se me van a equivocar ahí con la number three, ¿ok? Es on my birthday. Y si no me pregunta, ¿ok? Don't be scared. Okay, teacher. Uh-huh. Las celebraciones dijo usted, ¿verdad? Es que eran yes. Exactly, thank you, excellent. Sí, para las celebraciones íbamos a utilizar on Mother's Day, on Halloween, on Christmas Day, ok, utilizamos on. Sí, el in para años, el on para meses también, ok, y el at para tiempo. So tomorrow we are going to do like a general review. El in también es para meses, ¿verdad? Yes, yes, solo yes. Solo cuando ya la fecha es on. Exactly, algo más específico. Mm-hmm.
De hecho, mañana vamos a hacer otra vez un repaso de esto, de todo lo que hemos visto, de la hora, de las preposiciones, de las questions. Okay, tomorrow. Okay, so please be here tomorrow at 8. Lo veo mañana a las 8. Thank you for coming today. Gracias a todos por venir el día okay, de ahora. Teacher. Bye bye, take care. And you can do it, okay? You can do it. Continue see like that, tomorrow. Okay? See you tomorrow. Bye, have bye. A great night. Bye. Teacher, bye. Bye. Good night. Good night. Have a great night. Thank you, you too. Bye bye. Good night. Esmeralda. Esmeralda, tell me, do you have any questions? Dime, ¿tienes alguna pregunta o duda? Yes. Sí, quizá me va a ayudar en los de what, where, how, when, why. ver, ¿cuál es la otra? Ah, sí. Why? Where, when, why, ajá. Excellent, sí, Miss, claro que yes. Okay, so, Miss, basic. Ajá, en la de why, ¿para qué dijo de qué era? Para dar razón. Una razón. Dar razón. Yes, a reason. Para dar una razón. So, like, for example, Miss, we are going to say, I'm going to give you this, okay. Primero vamos a empezar cada uno, ¿ok? What es para qué, dijimos, para things. El where, ¿para qué se utilizaba? ¿A mí te acuerdas? El where, el where. El where, ajá, el where. Ajá, where, place. Ajá, el when, ¿te acuerdas para cuándo utilizamos el when? El when es para tiempo. El how. El how, no, ese sí no lo vaya, no recuerdo. El how lo vas a utilizar para quantity o para quality, ¿ok? Quantity. Quality. Y quality. Ajá, okay. Para calidad y para cantidad lo vas a utilizar, ¿ok? Y por último tenemos el why. Why lo vas a utilizar para dar una reason, razón, ¿ok? Ok. Ajá. Razón. Y no sé si me falta una. Ah, me falta qué es para persona. ¿Qué significa quién? Person. ¿Ok? Ok. So basically means when you are creating a question with the simple present, cuando creas una pregunta con el simple present, lo que hace siempre, siempre se sigue esta estructura, mira, Miss. Se escribe la WH, que es la cualquiera del what, where, when, how, why, who, cualquiera de esas. Después de eso, vas a tener el do, o puedes utilizar también el does. Después vas a utilizar un sujeto, y por último utilizas un verbo. Por ejemplo, puedes decir, what do you, what do you eat? ¿Ok? Mira, aquí está el what, aquí está el do, aquí está el sujeto you, y después está el verbo eat. Y para, ajá. Y para responder vas a utilizar esto que está al final. Por ejemplo, aquí sería, I eat. Ajá, y tiene. Y después, vamos a ver, I eat, ¿y qué podrías decir? I eat pizza. Pizza. Okay. I eat pizza. Excellent. And then, what about, otra, vamos a crear otra con el where. Where do they, can you tell me one verb, miss? ¿Me podrías decir un verbo, miss? Estudio. Study. Study, okay. Where do they study? Ajá, very good, miss. Ahora, para responder sería, they study. Ajá. In, y dices un lugar. In tecnológica. Oh, UTEC, right? No. UTEC, sí. Así va. Sí, yes. Yes, okay, they study in UTEC. Excellent, very good. Ahora tú ayúdame a crear una con el when. Vamos a ver cómo se crea.
Con el when. Ajá, de, ajá, con el when, que significa cuando, ¿vea? Uh-huh. When. Ajá. Después va. When do you? Ajá. Y ahora un verbo. Trip. ¿Ah? A drive. Excelente. When do you drive? Ahora para responder sería. I. Uh-huh. I drive. I drive. Uh-huh. ¿Cuándo? In or on or at. Cualquiera de las preposiciones puedes utilizar acá. ¿Cuándo sería? Cuando tú manejas. Yo manejo en, ¿te acuerdas que utilizamos para meses, para años, para estaciones? Okay, pues, ¿ah? November. Ok, very good. Acá también puedes decir una hora específica. Hubieras podido decir I drive at 7. I, también puedes decir on. I drive on Saturday. Ok. Ok. Mm-hmm. Ok, so that's very good. Ok, ahora vamos a utilizar el why. El why, we are going to use it for reason, ok. Give me 1 second, miss. Un segundo, miss, permita. Why es para dar una razón y para responder vas a utilizar el because. Por ejemplo, why do you read? ¿Por qué tú lees? Entonces, responder sería, I read because, y das una razón, porque me gusta, sería. No, eso es lo que te iba a preguntar. Wait, wait a second. Ajá. Quiero ver. Este es un libro, ¿verdad? ¿Ah? Read, de libro, de leer. Sí, de leer. I read because, yo leo porque me gusta, sería. Ah, ok. Me gusta fábulas. Ah, because it is fabulous. Fabulous, I think it's like this. Wait, let me check it because I don't remember. Wait. Fabulous. Fabulous. Okay, there. Very good. Y mira, y también puedes utilizar solo el because. Puedes decir, because it is fabulous. Sin decir lo anterior. Okay, miss? Okay. ¿Me podrías decir una pregunta utilizando el why? El why. Uh-huh. Vamos a ver. Uh-huh. Why. Y utiliza aquí la estructura que está acá, mira. Why. Ok. Uh-huh. Intentémoslo. Why. Why. Uh-huh. Do you? Drink? Drink. Drink. De tomar. Ah, ajá. What do you drink? Mm-hmm. Ahora, para responder sería. I. Mm-hmm. I drink. Mm-hmm. In December. No, pero recuerda que está dando una razón. Sería I drink because. Ah, okay. Because. I, y puede decir. It's December. It is uh-huh. December. Exactly. Very good. Y ahí está, miss. Excellent. Okay. Mm-hmm. So like this, miss. Tomorrow we are going to do another review on this, okay? Mañana vamos a hacer un repaso también de esto, miss. And so, yeah, okay. So vamos a continuar con este tema. Igual, okay. Okay? Mm-hmm. Y si tienes alguna duda, miss, siempre ahí puedes hacerla en la clase, okay? Te vamos a apoyar, okay? Sin pena. You can do it, okay?
And so, I don't know if you have any other questions. No sé si tienes alguna otra duda o pregunta. No, miss. Okay, so we are going to stay here. Nos vamos a quedar por acá y mañana continuamos. Okay, miss? Okay. Continúa así and I will see you tomorrow. Te veo mañana. Bye-bye, miss. Take care. Good night. Good night. Bye.